Yema. Top 6. Soldado ucraniano se casa en plena guerra contra Rusia. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Tal parece que el amor no lo para ni siquiera una gran guerra. En medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, un soldado de nombre Leshya en Kiev decidió realizar su ceremonia de matrimonio con su pareja Valeria, con quien ya llevaba tiempo viviendo en unión civil. Así lo dio a conocer el alcalde y exboxeador profesional Vitaly Klitschko. En medio de los aplausos, un uniforme de la milicia y cantos de celebración, la feliz pareja realizaría su ceremonia en compañía de miembros ucranianos, esos provenientes del batallón de defensa y rodeados de camarógrafos, junto a uno de los puestos de control de la capital del país. De esta manera, a través de Twitter, el alcalde Vitaly Klitschko compartiría así un tierno mensaje: "Hoy saludé a los soldados de uno de los batallones de defensa de la capital, Leshya y Valeria. Llevan mucho tiempo viviendo en un matrimonio civil y ahora han decidido casarse. La ceremonia tuvo lugar junto a un puesto de control. La vida continúa y protegeremos la vida de Kiev, Kivitez, nuestro estado". De la misma manera, el día 12 de la guerra en Ucrania, se dio a conocer un video de una curiosa propuesta de casamiento en un puesto de control. Un grupo de soldados ucranianos simularían un operativo de seguridad para checar a los pasajeros de todo el auto, pero en realidad se trataba de un acto romántico. En la grabación se puede ver a cuatro personas que bajarían del vehículo en el que viajaban en esta misma ocasión, porque se toparon con un sitio de inspección. Con sus manos en el techo del auto y la cabeza hacia abajo, fueron palpados por los oficiales. De un momento a otro, lo que pareciera un control habitual de las fuerzas armadas ucranianas se convirtió en una dudosa situación. De pronto, los gritos de los soldados ucranianos se vieron prácticamente opacados por música romántica. El resto de los soldados comenzaron a alejarse y quedó solo arrodillado el responsable de la propuesta de matrimonio. Los cómplices, en tanto, no podían disimular las sonrisas y se miraron entre sí. El futuro marido, por su parte, toca la pierna de su pareja mientras ella se encuentra dada la vuelta. Cuando ella lo vio, gritó de la emoción. Él tenía en sus manos el anillo de compromiso y un ramo de flores detrás de su espalda. Después de la propuesta, la pareja se besaría y se abrazaron. El resto de los presentes, entre soldados y cómplices, festejarían el amor con aplausos y documentarían todos los hechos en sus celulares. De esta manera se puede ver perfectamente que el amor sobrepasa cualquier barrera, incluso si es la guerra. Pues a pesar que a día de hoy la guerra entre Ucrania y Rusia sigue bastante fuerte y está escalando paulatinamente, los ucranianos contra viento y marea salen adelante. Y aunque realmente la idea de una propuesta de matrimonio y también un casamiento en plena guerra no suena tan atractiva, no deja de ser una experiencia bastante rara, como también una gran anécdota para contar en futuras fiestas familiares. Y bien, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué te parece la forma en la cual el soldado ucraniano se casó con su pareja? Y ese otro civil, con ayuda de sus amigos, como también compañeros de sus amigos, organizarían esta propuesta de matrimonio bastante curiosa. Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si te pareció interesante este video, dale me gusta. Compártelo con cada amigo tuyo, para que así más personas sepan en todo momento qué pasa en el mundo. Mi nombre es Carto, y has visto Top 6. Hasta luego.